Así es, muchas gracias, buenas tardes. Seguimos realizando un recorrido en toda la región este. En este momento nos encontramos en la provincia del Ceibo y estamos al lado del diputado Gianluis Rodríguez. Gianluis, ¿cuál ha sido el desarrollo de estas votaciones, denuncias que hay de una supuesta compra de cédula y el tema del COVID-19 que no se puede dejar a un lado? Mira, la verdad que debemos de sentirnos complacidos porque mayoritariamente el pueblo ceibano ha salido a votar. Yo diría el pueblo dominicano, porque en las demás provincias que también hemos tenido contacto por vía telefónica nos dicen que la votación es masiva. Como en cada proceso hay quienes usan prácticas desleales, hubo un centro ahí de operaciones del Partido de la Liberación Dominicana en un sector de aquí que se llama Ginandiana, donde estaban comprando cédula. Lo denunciamos a la Policía Militar Electoral y estamos esperando que ellos resuelvan esa situación para que no se presente quizás una situación difícil, porque también los compañeros se indignan y se incomodan cuando ven este tipo de prácticas. Pero en sentido general yo debo decir que el pueblo ha asumido esto con mucho civismo. La gente ha salido a votar con el debido distanciamiento, con su protección, su mascarilla. Yo quiero hoy felicitar a tanto a nuestra provincia del Ceibo como al pueblo dominicano por ejercer su derecho y hacer un llamado a aquellos que no lo han hecho a que salgan a votar, que las cosas no pueden continuar como están y que tenemos que salir a votar para que las cosas cambien en nuestro país, votando por Luis Abinader como próximo presidente de la República. Excelente. Estamos aquí al lado del alcalde, Leo Francis. ¿Cuál es la situación aquí, tanto el COVID-19, crecimiento, tantos casos? Mira, a pesar de la situación sanitaria que vive el país, la República Dominicana, en sentido general, la población ha concurrido a este proceso electoral, manteniendo el distanciamiento social, el aislamiento y el protocolo de seguridad. Y eso demuestra que el cambio va y que el pueblo decidió hace tiempo que se produzca una transformación social, política y económica en todo el país. Bien, ahí está. Estuvimos escuchando al alcalde y al diputado y a Luis, los cuales hablaron sobre esta situación que transcurre hasta este momento en el desarrollo de estas elecciones presidenciales y congresuales. De mi parte es todo. Retorno con ustedes a los estudios.